Día de la Mujer y he estado pensando mucho cómo enviarles un mensaje, por dónde arranco. La verdad es que yo creo que mi vida ser mujer ha tenido cosas maravillosas. Una familia de puras mujeres y éramos súper consentidas todas por mi papá. Y además, yo creo que el hecho de ser niña también hizo que mi abuela me convirtiera en su mascota desde que era chiquitica. Ser mujer, me pasó que llegué a la universidad y un salón donde éramos como 70 y pico, 5 mujeres. Bueno, todo el mundo sabía quiénes éramos. Y al final, también me tocó, entrando a la política, a darme cuenta lo duro que en este sector ser mujer podría ser. Y estaba pensando que mis años en política ha sido como una sucesión de ir rompiendo techos. Hay techos que no ves y otros que los ves clarito desde lejos. Pero si sigues adelante, si no te paras, si no te calas ese cuento de que por ser mujer no te lo puedes proponer, no hay techo que sea irrompible. Así que nos hablen de techo, porque nos encanta romperlos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Tiempo sin hacer un live, pero aquí estamos de nuevo. Están avisando, y me parece que están avisando a los seguidores para ver si se conoce otro. Y vamos a empezar a... Ok, bienvenido. Vamos a hablar del tema que nos ocupa, que son las primarias, que nos ocupa, la preocupación que estamos en el país. El tema que nos ocupa es qué vamos a hacer, cuál es nuestro candidato en las primarias, cómo nos vamos a presentar en la primaria. Y por supuesto, un tema que nos preocupa mucho es la participación o no del CNE. Saludos a todos, a López, a Giselle, a todos los que se han venido, me escribieron por el privado, no sé, ahora reviso. Mañana, ¿dónde es la reunión? La reunión donde me están invitando mañana, Elizabelica, es a las 5 de la tarde en el sector 11. De todas maneras, no sé si ahora se va a conectar los que están organizando esa reunión. La reunión es a las 5 de la tarde, tomar un café, voy a llevar el café. Llevo el café, llevo el azúcar, llevo el vasito y conversar de esto, que va a ser un adelanto a la conversación que vamos a tener allá. Quizá va a ser más cómoda la conversación en persona que una conversación fría a través de una pantalla y esto. En la mañana de hoy, ya para ir aterrizando lo que quiero decir, en la mañana de hoy sostuve una reunión interesante con María Corina Machado y luego se sumó a esa reunión la coordinadora del comando de campaña a nivel nacional, Madeline Meda. Fue una reunión entre amigos. Yo, como deben fluir las reuniones entre amigos, se habló de Carabobo, el de Venezuela, la situación país, lo difícil que está la situación, por supuesto, en el país, y diversos temas, muchísimos temas. Y, por supuesto, teníamos que hablar qué vamos a hacer para lograr no solamente consolidar la figura nombre o la idea o lo que queremos en el país, sino también construir una verdadera fuerza ciudadana para lograr los cambios que Venezuela amerita. Existe el partido, por supuesto el partido 20, tiene sus coordinadores, tanto nacionales como regionales. Existe un voluntariado en el cual yo participé activamente hasta hace 15 días y por cuestiones de alianzas estratégicas, esos continuarán haciendo su función. Yo me identifico mucho con la sociedad civil y les confieso que más con la sociedad civil que con los partidos políticos. Yo creo que como la mayoría de los ciudadanos, porque estamos convencidos que este es un momento de los ciudadanos. Este es un momento más que de los partidos, sino ciudadanos. Y entonces el compromiso tiene que ser ciudadano, compromiso ciudadano. Y como estamos comprometidos con los ciudadanos desde hace rato, pues tenemos que seguir trabajando para enrumbar el país, al país por donde creemos debe enrumbarse. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda que María Corina tiene aquilatados méritos que la convierten una opción extraordinaria
para comenzar a cambiar las cosas en el país. De nuevo, María Corina sola no podrá. María Corina tiene que hacerse de un equipo y primero consolidarse ella. Segundo, esas preferencias que todas las encuestas serían, todas. No hay una encuesta que no señale a María Corina como la principal opción o la más favorecida en cualquier elección. Lo he dicho, para las elecciones primarias y luego para convertirla en presidente de la República. No hay una sola encuesta que no diga que eso es así sobre las preferencias. Ahora, una cosa son las encuestas, una cosa es las preferencias y otra cuestión es convertir esas preferencias en votos reales. ¿Sí? Y de eso se trata el concurso de todos nosotros. Abrir las principales puertas, las rendijas, los huequitos, por donde sea, y sentirnos cómodos donde debemos trabajar. Yo me siento muy cómodo trabajando con la sociedad civil. Por eso decidimos, porque no lo decidió Pablo Aure, lo decidimos el grupo que hemos venido trabajando en esto desde hace rato, desde hace mucho tiempo, y luego hicimos motu propio, el voluntariado aquí en Carabobo, y comenzamos a reunir en los 14 municipios y esto y lo otro, y bueno, estructurando un verdadero movimiento, hasta que, bueno, se decidió que la figura del voluntariado adscrito al comando de campaña tiene que ser abierto para las alianzas que van a venir. Así las cosas, uno tiene que ser coherente con lo que dice, lo que hace, o ser coherente en lo que hace con lo que dice. Y nosotros hemos venido diciendo que Corina es la opción verdadera, la que con la cual nos identificamos, y no podemos quedarnos tranquilos, es decir, como no estamos en tal sitio, no me identifico con tal cosa, queremos seguir trabajando por el país. Desde luego, tenemos que hacerlo desde el lugar donde nos sintamos cómodos, y yo le repito, me siento muy cómodo, muy pero muy cómodo trabajando con la sociedad civil, es decir, con nuestras propias líneas, las líneas que indique la sociedad civil, las líneas que indique el sentido común, las líneas que indique qué creemos nosotros es lo mejor para el Estado Carabobo y para el país. Y bueno, y en esa línea, por supuesto, estamos marcados con la sociedad civil como compromiso ciudadano. Es decir, estamos comprometidos, pues, con los ciudadanos. Yo participé en que iba a hacer este live en el grupo, así que el que quiera participar del grupo de la sociedad civil con María Corina, con mucho gusto le doy espacio para que participe en este breve live. Nos han pedido involucrarse, y como no han pedido, quizás me voy a despedir, pero que alguien se quiera unir en este momento y solicitar la intervención, cuente conmigo, profesor. Gracias, Eli. Apretado abrazo para ti y para todos los que se han comunicado o se han agregado en esta conversación. Yo mañana voy a estar a las 5 de la tarde en Lisa Belinda, en la parroquia Rafael Urdaneta. Y les pido a ustedes, si queremos, ¿verdad?, o si creemos en los ciudadanos, si creemos que la verdadera fuerza debe emerger de los ciudadanos, los invito a que me inviten. Disculpame esta manera sincera de decir las cosas. Me inviten a tomarlo. Mañana va a ser en Isabelica a las 5, mañana es Día de la Mujer, pero puede ser pasado mañana en otro lado, puede ser varios cafés durante el día, porque estoy entregado de cuerpo y alma a buscar la libertad de Venezuela. Tenemos un evento para el 22 de octubre, que son elecciones primarias, pero luego tendremos el año que viene un evento que son las elecciones. Pero eso no quiere decir que nosotros solamente veamos eso como un solo evento. Nuestro verdadero evento continuo, la organización. No podemos una elección primaria o una elección presidencial, que ya sabemos, que no vayan a pensar que yo he cambiado mi manera de pensar, ¿okay?, sobre lo que está latente allí. Ya sé el CNE y todos, pero indistintamente, para las transformaciones, sean electorales o sean de expresión, lo más importante entre todos los ciudadanos, primero, pensar en el país; segundo, organizarnos de verdad, verdad; tercero, no solamente organizarnos, sino tener una unidad en el propósito que queremos, porque aquí sabemos cómo emergen los que ambicionan el poder, o más que el poder, no sé qué cosa,
en tiempos electorales. Hay otros en los cuales yo me cuento. Tuve que apartar la modestia porque mi hoja de vida así lo puede demostrar. Hemos estado involucrados en todas las luchas desde hace muchísimos años. El pelo negro todavía. Lo que les quiero decir es que aquí hemos sido perseverantes en nuestras intenciones y nuestros deseos, nuestros sueños de alcanzar una Venezuela distinta, una Venezuela de respeto, una Venezuela donde haya justicia, una Venezuela donde haya libertades, una Venezuela donde esas costumbres que se han venido perdiendo, volver a recuperarlas, cuando digo costumbres sanas, costumbres del respeto del mayor hacia el mayor, del respeto del caballero hacia la dama, del respeto de la misma dama. Ustedes pensarán que uno es muy conservador, ¿no? Creo que nosotros debemos predicar lo que hemos aprendido durante toda la vida. Y por Dios, hagamos todo lo posible, y en este momento, más que por una persona, hagamos todo lo posible por organizar. Hagamos todo lo posible por desprendernos de muchas veces, no sé si el celo, egoísmo, vernos nosotros mismos, porque el régimen nos ha llevado a esto, a vernos solo nosotros mismos, porque nos han llevado a satisfacer primero nuestras necesidades básicas, que son difíciles de satisfacer en esta Venezuela de dificultades, y empecemos a ver al prójimo. Cuando digo ver al prójimo, el prójimo no es el que se te acerca a ti, el prójimo es a quien tú te le acercas para ver cuáles son sus necesidades, para ver de qué manera. Eso es uno de los principios básicos, inclusive, que se inspiró a la Revolución Francesa, el de la solidaridad, el de la fraternidad, el de la hermandad. ¿Y qué nos pasó a nosotros? ¿En qué momento nos perdimos? Nos perdimos precisamente cuando dejamos que el Estado nos resolviera todo, que los gobiernos nos resolvieran todo, que el Estado se convirtiera en el papá de cada uno, en el que teníamos que reclamarle todo al Estado. Y fíjense, por reclamarle, cuando digo reclamarle, no digo que dejemos de reclamar, no. Lo que yo digo es, vaya, tengámonos un poquito más de amor propio y convirtamos a esta Venezuela, no es dependiente de ningún gobierno, estamos en esta Venezuela independiente de los ciudadanos, los ciudadanos más libertades, y yo les aseguro que mientras más libertades tengamos, si existe mayor prosperidad, si mayor fuente de ingresos, si existe los problemas que el gobierno se saca, lo menos no nos importaría quién es el gobernante, porque total todo funciona, el gobernante sería un empleado más, pero no, tristemente hemos llegado a una situación que el gobernante es como el rey, el gobernante es como el emperador, para no hablar en términos actuales, el tirano, el verdugo, que se comporte de esa manera. Yo creo que nosotros, estoy convencido que nosotros tenemos suficiente talento, suficiente coraje en el país, suficiente reserva moral para darle un vuelco a esta Venezuela que a veces suele estar aletargada o estar dormida, porque pensamos que se acabó, que la esperanza, claro, y aprovechemos cualquier momento, cualquier situación donde estemos para predicar lo que creemos debe ser un país gobernado por ciudadanos de bien, no gobernado por ciudadanos que buscan el poder para satisfacer su bolsillo de poder, ¿no? La situación, la cuestión política es algo demasiado serio, demasiado, para dejarle eso a irregidos míos. Mañana nos vemos a las 8, mañana 8, Día Internacional de la Mujer, nos vemos en la Isabelina a las 5 de la tarde. Si tienen alguna pregunta, chévere, si no la tienen, no hay novedad. Voy a tratar de mantener este contacto de manera continua, diaria, 5 o 10 minutos para comunicarme con ustedes, porque creo en la sociedad civil y hace rato ciudadano de Transformar a Venezuela. Apretado abrazo para todos. Nuestra candidata, por supuesto, es María Corina Machado. Ella, ciudadana, también que lo es, ¿ok? Entiendo que este es un momento de ciudadano. Apretado abrazo y hasta mañana, los que vayan a asistir a la parroquia Rafael Urdaneta a las 5 de la tarde en Isabelino.